Y ahora hablamos de este incidente vial que sucedió durante la mañana, donde en un solo incidente cuatro autos resultaron dañados. Bueno, ahí tenemos las imágenes de lo ocurrido. Es un choque múltiple en las inmediaciones de la ciudad judicial, a 100 metros aproximadamente. Allí en el lugar colisionaron cuatro vehículos, dos de los cuales estaban estacionados. Aparentemente, uno de los conductores, según lo que dicen algunos testigos, el de Remis, venía a exceso de velocidad. Siniestro vial en Barrio del Guayco, muy cerca a lo que es ciudad judicial, a 100 metros aproximadamente. Están involucrados cuatro vehículos, dos se encontraban estacionados. Gracias a Dios debemos decir que no hay lesionados. Con suerte este accidente donde participaron, como dijimos anteriormente, cuatro automóviles, dos estacionados y dos que venían a gran velocidad. Habrá que ver qué es lo que ha sucedido, las pericias, si fueron errores mecánicos o errores humanos. ¿Vos venías manejando uno de los autos? Sí, venía manejando el Fiat Uno. Ajá. Y bueno, no, lo vi justo ya cuando lo tenía enfrente. ¿La camioneta, el Remis, por dónde venía? Por mano derecha. Y bueno, yo pasaba por el... ¿Vos ya estabas pasando? Y no, la verdad que no sé, él tiene prioridad, supongo, pero venía rápido, no sé. ¿Venía a gran velocidad? Sí. ¿Poco venía normal? Y normal, venía... Es porque andaba buscando la dirección, así que... Bueno, no hay lesionado. No, por suerte. Gracias a Dios, no. Dos vehículos que estaban estacionados. Estacionados ahí. Bueno, ahora habrá que arreglar, ver los seguros, cómo se soluciona esto, ¿no? La verdad, no sé. Complicada la situación.